se fue a vivir con unos amigos, se fue a vivir en 69, 1 y 115. Ahí, bueno, ahí empezaron a juntarse, empezó a armarse una banda de rock. Recuerdo que viene y cuenta que había estado la policía, que habían ingresado sin orden judicial, que habían revuelto todo. Y yo le pregunté, ¿qué encontraron? Nada, bruja, dijo. Pero eso es lo de menos, porque ellos vienen, te ponen la bolsita, el bufo y van a cantarle a Gardel. Entonces agregó, los voy a denunciar. Y a mí me pareció bien que denunciara, porque si el día de mañana pasaba eso, que venían y le ponían la bolsita, como él decía, ya había un antecedente que le habían hecho un allanamiento, no habían encontrado nada. Miguel había sufrido antes a su desaparición dos allanamientos en la casa de 69, 1 y 115. El primer allanamiento fue supuestamente por ruidos molestos. Entonces parece que un vecino hizo una denuncia. Lo que sí a nosotros nos llamó poderosamente la atención fue el operativo que hubo por ruido molesto. Acá fue un operativo con auto de civil, camioneta, celular, patrullero. Y él, cada vez que iba a la policía a decirles que la banda o tenía algún problema, él siempre contaba. Estuvo la cana. Entonces yo decía, déjense de joder con la batería, vamos a tener problemas. Miguel no estuvo esa noche en la casa cuando le hicieron ese allanamiento, pero cuando se entera, se indigna de una manera terrible y decide hacer la denuncia del allanamiento ilegal. Contó que le habían amenazado con quemarle la batería. Y fue una vez a la Brigada de Investigaciones, que ahí lo habían citado, llegó tarde, no le tomaron la denuncia, no pudo denunciar, lo reté, porque si tenía un horario que cumplir, tenía que ir. Y bueno, y después me cuenta que se encontró con un amigo, que era Oscar Rodríguez, que era abogado y que le había dicho que tenía que hacer la denuncia en la fiscalía. Le dice que la tiene que hacer la denuncia. ¿Cómo vas a denunciar a la policía, a la misma policía? Dice, vos tenés que ir a la justicia. Y casualmente se la toma, que era fiscal, el doctor Melazo, la denuncia. Dentro de la complejidad de todas las policías, ella era muy compleja con los jóvenes. Y entonces yo, lejos de decirle, che, va a pensar en una denuncia o algo, le decía, no andes solo de noche, tratá de no andar de noche, y si andás de noche, no andes solo, cuídate. Cuando hace la denuncia por el allanamiento, ahí empieza a ser víctima de un hostigamiento del servicio de calle de la Comisaría Novena, que eran los policías que habían estado ese día del allanamiento ilegal con una violencia, digamos, terrible, terrible, con arma en mano, de civil. Ahí en ese momento estuvo Walter Abrigo, el subcomisario, que era del servicio de calle, y justo José López, que era el sargento, que después fueron los condenados en la causa. Ahí fue cuando empezaron los problemas realmente. Empezó a decir que lo seguían en paso, por la 1 a paso de hombre, que se paraba un tipo en la esquina, que miraba para la casa. Vamos con la madre, con el padre, a buscarlo, nos metimos ahí en el monte, viste, una cosa, ahí yo ya me empezó a generar una angustia y porque habían encontrado algo de ropa cerca del río, pero era todo como mentiroso el escenario, viste. A ver, vos ante la desesperación te puedes creer cualquier cosa, ¿no? Yo entiendo, la entiendo al papá, la entiendo a Rosa, viste, que era, y después que sospechás de todo el mundo y todo, pero nos faltó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que todo eso estaba plantado. Me acuerdo que a mí también me decía que la policía lo perseguía y que tenía miedo, me lo decía. Entonces yo decía, bueno, yo como era muy normal en esa época que nos hostigue la policía, que nos trate mal la juventud, esa policía que nosotros decíamos la de los Renault 12, la que fue finalmente la maldita policía, ¿no? Con muchas cosas de la dictadura, por ser joven, tener el pelo largo, rock and roll, todas esas cosas ya eran motivo para que te lleven, te molesten, te hostiguen. Después, con el tiempo, empezamos a atar cabos, ¿no? Y encontrar en esos allanamientos la consecuencia de la desaparición de Miguel.
Todo esto en el primer momento fue como mucha confusión y mucha tristeza, me acuerdo, y mucha angustia, mucho llanto de todos. Y bueno, después entró a sumar la bronca, ¿no? Esta tristeza se mezcló con la bronca, porque no se iba la tristeza, pero sí se aumentaba la bronca. Y bueno, ahí entre, la verdad que el proceso colectivo fue central, porque ahí, viste, también nos servía mucho la catarsis entre nosotros, entre los propios amigos, con la familia. También me acuerdo que fue muy fuerte ver los prontuarios que tenían los policías. Eso para nosotros, para mí particularmente, fue muy fuerte. Todos prontuarios de violencia, de golpizas, de abuso de armas. Después de que desaparece Miguel, desde ¿cómo es? Los que te hacen los estudios socioambientales, hasta policías parados en la puerta. Nos levantaban y nos llevaban a la novena, nos verdugueaban todo el tiempo, a quién están buscando, y todas pelotudeces, digamos, viste que... y gente que inclusive la misma, algún lumpen que la policía había mandado para despistarnos, y todas esas cosas, viste, te hacían... O sea, por lo menos de entrada sabías que la policía estaba hasta la manija con el tema, viste. Y si el tipo no aparece, lo desaparecieron, digamos. Empezamos a sacar esas conclusiones. Por supuesto que eso a contramano de lo que uno desea, que se encontrara la persona. ¿No? O sea, fue... Fue difícil. Lo es aún hoy.